La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan desmantelando el canal 100% Noticias, confiscado de facto desde diciembre del 2018. Desde la noche del domingo, Ortega y Murillo ordenaron quitar el rótulo que el canal instaló en el 2018 para exaltar el nombre de Dios. Yo soy el que soy, Jehová Dios de los ejércitos. El padre Edwin Román considera que Ortega sigue demostrando que Nicaragua está sumida en la represión y denunció la doble persecución contra el canal, primero por ser independiente y por ser un medio cristiano que predica a Dios con la verdad. Un medio informativo independiente que goza de gran prestigio y credibilidad en su información. Causa de ello el encarcelamiento injusto sufrido por Lucía Pineda y Miguel Mora. Segundo, por ser a la vez un medio cristiano que a la dictadura le estorba cuando se les predica a Dios con la verdad y se les encara proféticamente la injusticia que cometen en contra de este pueblo. Estamos ante otro hecho de persecución religiosa, manifestó el padre Román. Y cómo ellos quieren endiosarse, un culto a la personalidad, un culto al hombre. Todas estas cosas creo que van a tener consecuencias porque, bueno, de Dios nadie se puede burlar, de Dios nadie puede escaparse. Podrán abusar de la de los ciudadanos comunes y corrientes, pero de Dios va a ser muy difícil. Yo creo que todas estas cosas que han sucedido en Nicaragua y lo que siguen haciendo va a tener muchas consecuencias. El pastor Rudy Palacio señaló que el régimen sandinista aparta todo lo relacionado a Dios para endiosarse con un culto a la personalidad, pero advierte que esas acciones tendrán consecuencias porque nadie puede burlarse de Dios. Radio Corporación informó este lunes que, según fuentes, esta semana el régimen va a inaugurar los proyectos del MINSA en las instalaciones confiscadas de Confidencial y 100% Noticias. La Constitución Política, en su artículo 44, prohíbe la confiscación y los funcionarios que la ejecuten serán responsables con sus propios bienes. Soy Lucía Pineda Ubau en 100% Noticias, el original.